Hola, ¿qué tal, gente de YouTube y amantes del TCG? El día de hoy analizaremos la baraja de El Señorito Darmanitar de Galar. Este Pokémon fase 1 es una de las nuevas barajas temáticas de Darkness Ablaze. Quédate para saber qué tal funciona y cómo es. Este video es auspiciado y traído a ustedes gracias a ptcgostore.com. 5% de descuento si utilizas el código MrToro5 en la tienda virtual ptcgostore.com. Y si eres de Chile y quieres productos físicos, está Newpirexia. Los links de ptcgostore.com y de Newpirexia van a estar acá abajo en la descripción. Partamos el análisis. Esta baraja tiene, como toda baraja temática, sus pros y sus contras. Veamos, partamos con lo malo para ir subiendo en escala y quedarnos con lo bueno. ¿Ok? Lo más malo de todo de esta baraja es el señorito Wichiwachi. Si bien su primer ataque nos puede cambiar la mano y dar algo para jugar en el siguiente turno, le regalamos un premio a nuestro oponente, lo cual podría o no beneficiarnos si, aparte, su ataque chapoteo ondulante hace 20 puntos de daño, 40 máximo por debilidad y viviendo 30 puntos de vida, coste de retirada 1. Entonces tú lo vas a mandar adelante solamente para el sacrificio y hacer remolino de alta mar y más nada. ¿Ok? Vienen dos copias de Wichiwachi, si te parece poco. Otra de las cartas malas de esta baraja, que dentro de la baraja funciona mal, pero puede tener mucho potencial. Y si quieres ver un vídeo con las cartas que tienen mayor potencial de Darkness Ablaze, podemos traer un vídeo con las cartas que tienen potencial de esta edición. Estamos hablando de Suicune. Este Pokémon tiene chapoteo ondulante como ataque también. Hace 20 puntos de daño con una sola energía, 40 por debilidad. No alcanzamos a matar nada con ese ataque. Pero bucle aurora, hacemos 130 puntos de daño, lo cual para el temático es perfecto. Muchos Pokémon caerán con este ataque, pero el problema es que ponemos dos energías de nuestro Suicune en nuestra mano. ¿Por qué decimos que tiene potencial esta carta, pero no aquí en esta baraja temática? Es porque podría ser jugado con Frostmoth. Frostmoth te permite unir todas las energías agua desde tu mano a cualquier Pokémon agua en tu banca. Entonces con este bucle Aurora vas a poder tener siempre dos energías en tu manito para el siguiente turno cargar lo que sea. Pero en esta baraja no tenemos a Frostmoth. Entonces sería retrasarnos en perder dos energías. ¿Qué otra cosa mala tenemos? El coste de los ataques de nuestros Pokémon. Si bien nuestros Pokémon atacan con energías dobles incoloras, como Beartic, como Darmanitar, como Pelipper y como Kangaskhan, el problema aquí es que no tenemos energías dobles incoloras o gemelas o triple aceleración en esta baraja. Entonces vamos a tener que esperar dos turnos para poder cargar. Podríamos cargarlo, sí, podríamos cargarlo con Berto, pero Berto nos permite cargar una energía a un Pokémon en la banca. Entonces tendríamos que tener algo adelante para sacrificarlo o atacar con pocas energías y empezar a cargar a la banca. Podríamos cargarlo también con el Turbo Refuerzo, el Refuerzo Turbo, pero tenemos que lanzar la moneda y si sale cara, unimos una energía a un Pokémon básico. Nuestros atacantes, salvo por Kangaskhan, son Pokémon fase 1. Lo cual es bueno y es malo. Es bueno porque no es una línea evolutiva tan grande como una en fase 2, con los pros y los contras que eso lleva. Y lo malo es que no podemos utilizar el refuerzo turbo, el turbo refuerzo, en los fase 1. Entonces, para poner la energía en el Darmanitar, primero tenemos que aguantarnos el máximo posible para poder utilizar el refuerzo turbo en Darumaka de Galar y luego evolucionarlo. Otra cosa mala que tiene la baraja de Darmanitan de Galar es que no tenemos recursos para recuperar Pokémon desde la pila de descarte. Si por ABC motivo tú utilizaste una profesora Magnolia, estas cartas que descartes no van a volver jamás al juego. De este juego, ponte tú que te quedaba este Darmanitar, que es el Darmanitar que hace daño, que es el Darmanitar fuego, que hace daño con energías agua, pero lo descartaste con la Magnolia, no vas a poder recuperarlo jamás en este juego. No tenemos Sony en esta baraja, lo cual nos podría retrasar un poquito. Tenemos 4 Hope,
4, Hop nos permite robar 3 cartas cada uno. Beer Keeper, que principalmente estaba o está pensado para poder reutilizar el ataque de Darmanitar de Galar, Cabezazo Devastador. Pero teniendo en consideración que son 4 energías, 3 turnos, 2 turnos como máximo, no creo que sea jugable el ataque Cabezazo Devastador. Con mucha suerte vamos a poder utilizar Ventisca, con mucha suerte. En los vídeos de duelos de Darmanitan de Galar que he visto muy pocas veces sale a la pelea el señorito Darmanitan. Generalmente las bazas se las lleva Pelipper, que es este Pokémon de aquí. Pelipper me parece una muy buena carta de ataque. ¿Por qué? Porque con ataque ala pegamos de 50 con solamente 2 energías. Podemos poner una Converto o con el turbo refuerzo siendo un Wingull. Atacamos de 50, este daño por debilidad serían 100. Matamos casi todos los juegos mini que existen. Y además el siguiente ataque es Ciclón Poderoso, 110 puntos de daño. Pero movemos una energía de Pelipper a la banca. Esto nos mantiene en flujo y en vida las energías que tengamos. Podemos ir pegando y cargando atrás. Entonces, si nos debilitan al Pelipper, ya no vamos a perder 3 energías, sino que vamos a perder solamente 2. Me parece un atacante formidable. Lo único malo es el coste de retirada, que es. Entonces, si está bastante tocado, obviamente tenemos que utilizar Ornitólogo. O también podríamos utilizar el Globo Helio, el cual le reduce en 2 el coste de retirada de nuestros Pokémon. O podemos incluso ponerle el Huevo de la Suerte, que vienen 2 copias en esta baraja. Ponemos Huevo de la Suerte y se nos debilitan al Pokémon, robamos hasta tener 7 cartas en mano. Lo bueno y lo malo, puros Pokémon agua. Entre comillas agua. ¿Por qué? Porque tenemos hielo y incoloro. Se me olvida el incoloro. Kangaskhan es un perfecto Revenge Killer. Si nos debilitan al Wichiwachi, que es la carta más débil de la baraja, podemos con apoyo vengativo pegar de 120 y debilitar uno de los atacantes oponentes con solamente 2 energías. Kangaskhan puede ser target del turbo refuerzo porque es Pokémon básico, y si no nos debilitó nada, podemos hacer martillar y ir pegando de 100 puntos de daño turno por turno sin efecto contrario. Por favor, traten de no utilizar al Suicune para atacar a menos que sea estrictamente necesario, aunque si Suicune puede ser efecto o target del turbo refuerzo, pero el volver las 2 energías que vamos a utilizar cada turno me parece un poquito ñe. Este Darmanitar Fuego nos permite ponernos en contra del Rillaboom, porque si bien no tenemos debilidad a los Pokémon planta, podemos hacerle mucho daño a los planta con el Darmanitar Fuego, o a los acero, que sí le tenemos debilidad a los acero porque tenemos mucho hielo. Tenemos a Darmanitar, que es hielo. Tenemos a Beartic, que es una muy buena carta, aunque su segundo ataque es contraproducente, porque pegamos 150 puntos de daño adelante. Es un muy buen daño, pero el problema es que nos hacemos un recoil de 50. 50 nos baja la vida a 90, y 90 ya quedamos vulnerables para cualquier toquecito por aquí por allá nos pueda debilitar a nuestro osito barbón de hielo. Sí, vamos a debilitar muchas cosas. En un mundo ideal podríamos atacar hasta 3 veces con el Beartic, pero lo más probable es que ataquemos solamente una y debilitemos algo grande, o ataquemos 2 y quedemos ya en la Mierditch. Así que Beartic, coste de retirada 3, Globo Helio quedaría con 1, o lo podemos sacar con la Beer Keeper. Darmanitar tiene Ventisca, el cual pega a banca, 10 puntitos de daño, vamos suavizando todo a todo. Para cuando nos debiliten algo, vamos a poder reventar con Kangaskhan. Pero el problema aquí es que necesitan muchas energías los Pokémon de esta baraja temática. ¿Pasa lo mismo con la de Sirfetch? Sí. Incluso aquí tenemos uno que otro atacante más. Sí, tenemos a Beartic, que es un muy buen atacante. O a Pelipper, que es muy buen atacante. Pero si esta baraja tuviera la energía gemela, la doble incolora o la triple aceleración, quedaría muy buena. ¿Cómo podríamos mejorar esta baraja? La podríamos mejorar incluyendo Frostmourne, porque Frostmourne no permitiría poner todas las energías agua que queramos en nuestros Pokémon agua. El único que quedaría un poquito debilitado sería Kangaskhan, pero existe la energía gemela, así que podríamos perfectamente utilizarla.
¿Qué más? Al agregar Veloz Ball y aumentar el número de refuerzo turbo. Las Veloz Ball vamos a descartar principalmente las energías agua, y con el turbo refuerzo vamos a poder unirlas desde la pila de descarte a uno de nuestros Pokémon básicos. Sacar los Suicune puede ser, si utilizas Frostmoth, puede, yo los dejaría, sacaría así a los Wichiwachi, podría incienso evolutivo porque no tenemos forma de buscar Pokémon en esta baraja. Solamente contamos con la Super Bola, lo cual es bastante malito. Mientras pasa el camión del gas, gracias camión del gas, eso es el mejor. Y bueno, ese fue nuestro pequeño análisis de la baraja de Darmanitan de Galar. Espero que el vídeo te haya gustado. Si te gustó, deja tu pulgar arriba. Si no te gustó, deja tu pulgar abajo. Comenta y suscríbete para más novedades del Pokémon TCG en español latino. Conmigo será hasta la próxima y recuerda que tienes el 5% de descuento en ptcgostore.com. Y si eres de Chile y quieres productos físicos, contáctate con la tienda ariqueña New Pirexi. Los links van a estar acá abajo en la descripción, junto con todas mis redes sociales por si quieres seguirme en Instagram, en TikTok. Pronto vamos a hacer transmisiones por Twitch, no estoy seguro, quizás. Pero eso. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¿Qué opinan ustedes de este hermanita? A mí me da risa este hermanita, porque puede hacer mucho daño, pero son toda energía, no hay cómo cargarlo después. Suicune tiene potencial, pero no en esta baraja temática. Así que el próximo video que se vendrá será las cartas que tienen potencial de Darkness Ablaze. Sí, porque tienen potencial para ser jugadas, pero necesitan una que otra estrategia para poder ser utilizadas a la perfección. Ahora sí, me despido. Bye bye.